Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Estamos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 1, 2, 3, 4, 5. Hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias por acompañarnos a todas ¿Estamos? y todos quienes están Uno, eh, conectándose dos, tres, de a poquito cuatro, a nuestro. Cinco. Eh, Hola, buenas tardes. Eh, Estamos, eh, muchas gracias por acompañarnos por a todas, y, todas eh, y todos quienes están. Bueno, este de, foro con el, conectándose de la la cuatro, a nuestro la apariencia universitaria. Hola, buenas tardes. Muchas de la gracias por acompañarnos acompañar. a todas y todos quienes están en este foro conectándose a la apariencia Muy especial. Aquí lamentablemente íbamos a tener en vivo en el mes de abril de este año pero no se pudo. De hecho, Diana, te voy a arruinar la sorpresa, pero te íbamos a dar, <laughs> íbamos a condecorar con el doctorado Noris Causa en la Universidad de Valparaíso. Así es que espero que eh, podamos eh, rectificar nuestro, nuestro compromiso contigo en un futuro cercano. Así es que, de todas maneras, antes de comenzar, quisiera eh, recordar... Eh, un par de cuestiones que nos acontecen a propósito de este análisis en perspectiva feminista que vamos a eh, tener con Diana Mafia. Eh, existen dos casos que nos tienen bastante preocupadas respecto de eh, la violencia de género y su incremento en este país, y no solamente en este país, sino en el mundo, en contexto de pandemia. Y es el caso de Sara eh, en la región de... Eh, 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 Aysén, quien se encuentra procesada por ejercer legítima defensa debido a que mató a su expareja, eh, quien intentó asesinarla a ella con un hacha, luego de un eh, crimen muy violento. Así es que lo que hacemos es pedir absolución para ella y también recordar que estamos sufriendo un momento de racismo muy fuerte en Chile, eh, lo ocurrido con el pueblo Mapuche, entonces acá les puse que eh, las vidas de los mapuches importan y para quienes sienten mayor afección eh, por estas eh, cuestiones a niveles internacionales les puse mapuches Life matter para que eh, podamos también involucrarnos ya que les gustan tanto la, las cosas foráneas como lo ocurrió en Francia que andaban todas como jesuí no sé qué y todas estas eh, cuestiones. Esto es muy grave, estamos viendo eh, un repudio, o sea, estamos sufriendo cuestiones raciales muy importantes que están generando una fisura social muy fuerte en Chile. Eh, y esperamos que con más feminismo eh, y más política también y mejor política esto se pueda solucionar. Así es que eh, me di luego de esto eh, un, un pequeño lujito. Para ponerles en contexto, eh, hoy día vamos a, a hablar eh, en perspectiva feminista sobre... Eh, ¿Cómo, cómo, va, ¿Cómo viene esta cosa de la, eh, de la universidad, de la universidad y la educación después del de COVID? Y para ello, como Unidad de Igualdad y Diversidad, estamos muy contentas de, eh, de haber tenido la posibilidad de invitar a Diana Mafía, quien es filósofa y doctora en filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Ella es argentina, es feminista, es docente de grado y posgrado de la Universidad también de Buenos Aires y de distintas instituciones a nivel nacional e internacional. Es investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, fundadora además de la Red Argentina de Género Ciencia y Tecnología. Eh, esta red es muy importante y de la Asociación Argentina de Mujeres de Filosofía. La filosofía es una, una disciplina además muy... Eh, donde está llena de hombres, así es que ella ha, ro ha roto con mucha fuerza. De hecho, para contarte un dato, Diana, la Escuela de Filosofía de la Universidad de Valparaíso no tiene profesoras mujeres, ninguna. Ninguna académica mujer hace clases acá. Así es que hay cuestiones eh, que hay que empezar a, a subsanar. Eh, además de eso, ha publicado una serie de libros y numerosos artículos académicos y de divulgación. Se desempeñó como defensora adjunta del pueblo y como diputada, ambos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, siendo distinguida cada año con el premio a El Parlamentario. Debería ser como. Podríamos buscar un concepto neutro ahí del, de la distinción. Por su labor legislativa y desde el año 2012 dirige el Observatorio de Género de la Justicia dependiente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ha recibido varias distinciones, entre ellas la Medalla al Bicentenario del Gobierno de la Ciudad y en 2019 el grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Córdoba. Me gustaría para partir esta discusión tomando un texto que escribió Diana con Sara Rieti, el año 2002, que se llama Género Ciencia y Ciudadanía, que dice lo siguiente en un apartado que a mí me gusta mucho. Nuestro planteo intenta mostrar que el ejercicio de la ciencia y la ciudadanía presentan paralelos significativos y que ambos reclaman cambios para su efectiva democratización. El abordaje de la cuestión puede hacerse desde el feminismo y la epistemología como disciplina, pero también desde la militancia social y una reflexión sobre las políticas para la ciencia y el conocimiento, particularmente fértil, cuando se mira desde los países periféricos. Los dos abordajes confluyen al plantear desde las distintas ópticas la legitimidad y el valor social de estimular lo diferente. Constituyen propuestas de solución a situaciones distintas que, sin embargo, tienen en común la negación de lo diferente con ello la riqueza potencial que la diferencia implica, como muestra el papel de la biodiversidad natural respecto de la continuidad de la vida. Bueno, me tomé todas estas licencias para introducir a Diana, así es que Diana, por favor, cuéntanos qué, eh, qué es lo que piensas y, y vamos analizando tu, tu diagnóstico respecto a las temáticas. Gracias Javiera, gracias por la invitación. Me hubiera encontrado que nos encontráramos presencialmente. Eh, bueno, ya ocurrirá, ya ocurrirá. Valparaíso es una ciudad que me encanta y eh, seguramente tendremos oportunidad de encontrarnos nuevamente. Y me da mucha emoción que haya citado un texto que escribimos con Sara Rieti. Sara murió hace poco. Eh, fue una de las pioneras en ciencia, ella era química. Y además era secretaria académica de un posgrado muy importante que era sobre política y gestión de la ciencia. Eh, la Argentina tiene una tradición en política científica y en gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación, de reflexión, pero también de gestión pública al respecto. ¿no? Además de tener dos premios Nobel, que tienen que... Tres incluimos un premio Nobel de la Paz, pero dos en ciencias. Eh, la verdad es que en la década del 70, por ejemplo, hubo mucha reflexión sobre política científica y fue un tipo de reflexión que impregnó en toda América Latina. Eh, la reflexión acerca de cómo se hace ciencia, para quién se hace ciencia, quién determina los problemas relevantes dentro de la investigación, quién aporta los recursos para la investigación y hay también una tradición muy importante que quizás... Eh, no hay tan fuertemente en Chile de sostener públicamente la ciencia como una política de Estado. De hecho, hace unos años por primera vez tuvimos un Ministerio de Ciencia, luego bajó a Secretaría, pero ahora se, devolvió, se le devolvió su, su estatuto. Eh, y tenemos también un nuevo Ministerio, que es un Ministerio de Mujer, Género y Diversidades, que eso también tiene que ver con la posibilidad de hacer una mirada transversal feminista eh, sobre todas las políticas públicas. Lo ideal sería que pudiéramos pensar una política como la política académica, la política de educación y también la política de producción científica, eh, tecnológica y la innovación, pudiéramos pensarla con una perspectiva feminista. Cuando... Eh, vos me hiciste la invitación y me sugeriste pensar el escenario futuro qué iba a pasar eh, con, considerando este contexto de pandemia qué nos iba a pasar en el futuro eh, en las universidades y con la investigación hay una cosa muy interesante eh, y muy sorprendente para quienes estamos de este lado de la cordillera que eh, se produjo en Chile el año pasado como movilización académica dentro de las universidades que fue eh, realmente algo eh, inesperado, yo no sé si era esperado para el propio movimiento académico de mujeres, de género, dentro de cada una de las facultades, pero esa irrupción de mujeres haciendo reclamos de paridad, haciendo reclamos por la violencia institucional, por la discriminación, eh, esas movilizaciones además públicas, por supuesto, en el medio de la crisis económica. Eh, esa eh, denuncia de la violencia no solo interpersonal, sino estatal, eh, que produjo esa, eh, esa puesta en escena de las tesis con el violador eres tú, que se replicó tan rápidamente en todo el mundo. Yo creo que pasó de golpe Chile a ser mirado desde, no solo desde América Latina, desde Europa, desde Estados Unidos... Mirado con sorpresa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó acá? ¿Dónde estaban todas estas personas con tanta paciencia y de golpe todo esto estalla y hay una demanda pública tan fuerte? Por supuesto, el COVID aplacó todo, porque eh, parte de lo que nos ocurre a las mujeres, estemos donde estemos, ubicadas socialmente, es que hemos sido enviadas al ámbito doméstico a cuidar. Que eh, esta cuestión de poner la salud en el centro. No siempre fue poner la salud en el centro como política de Estado. En Argentina se hizo eso. Se puso la salud como política de, de Estado en el centro y se relegaron las políticas, fundamentalmente las políticas económicas. Recién ayer hubo un acuerdo por la deuda por este, los bonos de la deuda, que realmente era una una cuestión absolutamente grave, preocupante para Argentina, estábamos en default, entonces ese arreglo realmente es como decir, bueno, ahora hay una base para poder avanzar y poder empezar a discutir políticas hacia el futuro. Hasta el momento no había ninguna prospección con respecto a políticas económicas, eh, pero además lo que ocurrió, a pesar de poner esas políticas de cuidado en el centro, es que el ámbito de cuidado de salud... Está absolutamente feminizado. Más del 60% del personal de salud son mujeres. Una cosa que ocurrió con el ámbito de educación es que la educación pasó a ser virtual, es decir, ya no había encuentro, no se abrieron las escuelas, eh, la, los maestros y las maestras tuvieron que desarrollar habilidades que no tenían y usar sus propios recursos de comunicación para poder dar las clases de este modo en que estamos este, comunicándonos en este momento, eh, crear modos de comunicación con sus alumnos y alumnas, incluso desde el jardín de infantes. Nosotros tenemos educación preescolar, primaria y secundaria obligatoria, o sea que desde los 5 años hasta los 18 hay una obligación de escolaridad y eh, todo lo, todos los docentes, todas, todes, los docentes tuvieron que. Eh, reconvertirse con su propio costo personal para poder hacer esto. Ahora, el área de docencia también es un área extraordinariamente feminizada. Entonces, quiero que pensemos esta situación en la cual las dos políticas de Estado, eh, salud y educación feminizadas, cuentan con que en el ámbito doméstico hay una contraparte de cuidado que va a acompañar tanto el cuidado de salud como... La coeducación eh, desde el aspecto familiar que va acompañando, porque por supuesto no todos los niños y niñas pueden manejar la computadora y pueden hacer sus, sus tareas, etcétera, solos. Entonces van a ser acompañados seguramente por alguien en la casa que también será una mujer. Quiere decir que el modo en que la pandemia hizo recaer eh, las responsabilidades sobre las mujeres fue enorme, porque además salud y educación son dos ámbitos muy mal pagados. Siempre podemos observar en las políticas públicas que cuando, está, cuando hay eh, pauperización, hay feminización. Los ámbitos que están bien pagos en general se masculinizan, los que están mal pagos pueden ir cediendo espacios y pueden feminizarse. Justamente salud y educación son ámbitos donde los salarios son salarios bajos. El reclamo, sobre todo de la gestión anterior, que era una gestión, eh, digamos, mucho más conservadora, el reclamo es se descuidó la economía. En estos seis meses, se cuatro meses de pandemia, pero eh, siete meses ya desde el cambio de gobierno, se descuidó la economía. Y aparece como eh, una polémica entre eh, Estado y mercado. Y parece que en Chile también el diálogo y la polémica, eh, el antagonismo se estuviera dando... De esta manera, ¿debe el Estado asumir responsabilidades para equilibrar la situación, los padecimientos? Porque una de las cosas que pasa con esta pandemia es que no es que cree, se van a crear nuevas víctimas eh, en relación con las jerarquías sociales, sino que se pone en evidencia la marginación, el abandono, la pobreza, el haber ignorado... Sectores enteros eh, de la sociedad. Todo eso queda puesto en evidencia. ¿A quiénes afecta la pandemia? ¿A ¿Quiénes se contagian? ¿Quiénes no tienen acceso a la salud? Todo eso estaba antes, solo que no lo veíamos y no estaba en foco y no era preocupación central de los gobiernos. Pero entonces, lo que queda en evidencia es una eh, segregación eh, horizontal muy fuerte de la sociedad, donde eh, hay en el centro un conjunto de personas que cuyas ciudadanías valen porque son interlocutoras de las políticas estatales y un enorme conjunto de sujetos y vos mencionaste al comienzo eh, de, esta, de este diálogo a la población mapuche. por qué la población mapuche no participa en un diálogo eh, donde haya una interacción de paridad no hay una interlocución? que sea una interlocución recíproca. No hay la receptividad que, debe, que hay con otros segmentos de la ciudadanía, porque previamente se decidió eso, previamente se decidió que estaban en los márgenes. Enor Argentina tiene un 50% de la población en condiciones de pobreza, o sea, estamos realmente en situaciones muy preocupantes de tipo económico, pero sí se puso en el centro no el mantener las relaciones económicas, sino una intervención estatal fuerte para proteger la salud. Ahora, quiero decir una cosa. El pensar la, el, el conflicto meramente como Estado y mercado es insuficiente. Si lo pensamos desde el feminismo, es muy insuficiente, porque tanto el Estado como el mercado dejan fuera sujetos y no tienen ninguna perspectiva de género en relación con las jerarquías impuestas entre varones y mujeres y entre identidades cis e identidades trans. Y eso quiere decir que... El mercado, en su relación de oferta y demanda y en sus relaciones de producción y consumo, solo ocupa una porción central de la población, pero deja en los márgenes un amplio segmento de población que no produce y no consume, que requiere protección. Por ejemplo, infancias, por ejemplo, eh, la vejez y la cuestión de eh, jubilaciones, por ejemplo, personas desocupadas. Eh, personas que no están directamente en ámbitos de producción que estén registrados por las formas estatales porque tienen otras formas de producción y otras formas de intercambio de, de, de mercancías que no son el mercado y no son el dinero. Entonces, el mercado deja fuera un segmento muy amplio de la población, pero el Estado también deja fuera un segmento amplio de la población. No todas las personas pueden ejercer la ciudadanía de la misma manera y las políticas, al estar pensadas de una manera androcéntrica, son políticas que tienen requerimientos a los que ciertos sectores no acceden. Y entonces, aunque la política esté allí y se diga es una política universal, en realidad, por ejemplo, la, el derecho a la educación es un derecho universal, pero ¿quién accede de verdad a una escuela secundaria, a una universidad, siendo que hay que... Por supuesto, nos pueden decir, bueno, hay un sistema de becas. ¿Quién accede a las becas? ¿Cuántas barreras? ¿Cuántas eh, mediaciones tiene que haber para que un sujeto realmente acceda a un bien que se presenta como universal, pero no es universal? Entonces, allí falta un segmento en ese diálogo, porque faltó desde el comienzo en el diálogo, y es el segmento de, las, de los actores sociales y las actrices sociales. Ese es el, el segmento de eh, si, si es posible en algunos casos la organización de sectores sociales populares, pero a veces ni siquiera están organizados, eh, sectores sociales que luchan por entrar dentro del diálogo con el Estado. Y esta, este abrir la mira de, por parte del Estado hacia esos segmentos sociales tiene eh, una, un papel reservado para las universidades y para los ámbitos académicos. Porque realmente los ámbitos académicos, así como está presentado, son ámbitos con ciertos privilegios. Vos me hablabas de una carrera de filosofía donde no hay ninguna docente mujer. Bueno, cuando yo empecé mi carrera, pero está bien. Eh, el año que viene van a ser 50 años que empecé mi carrera. Este año hace 40 que soy docente en la universidad, o sea que soy una señora eh, en edad de riesgo, digamos. Entonces, quizás era otra universidad. Pero es completamente anacrónico, pero no es ilógico, porque la presentación de la filosofía como una disciplina abstracta y la presentación de las mujeres como sujetos que no tienen capacidad de abstracción. Es algo impuesto por la misma filosofía. Es decir, la misma historia de la filosofía nos ha dicho a las mujeres, ustedes no son capaces. Y a mí me lo dijeron explícitamente cuando ingresé a la universidad. ¿Qué hace usted acá? No sabe que la filosofía no es para mujeres. Me lo dijeron explícitamente. Quiere decir que eh, si en algún momento tengo la oportunidad, Javiera, de que estemos en Valparaíso, me encantaría que nuestra conferencia fuera sobre filosofía feminista y pudiéramos derrotar algunos de estos prejuicios, porque ya hay... Pasó algo. ¿Estamos de nuevo conectados? Pasó algo y se desconectó. Bueno, eh, decíamos que la cité a Hannah Arendt y explotó todo. <laughs> Hannah Arendt decía, el lugar de lo público es el lugar de visibilidad. Es decir, estamos en un ágora en un y las personas nos vemos y nos escuchamos. Y eso que ocurre entre nosotras, en ese, entre nosotres, en ese lugar donde nos vemos y nos escuchamos es la construcción de lo público. Ahora, una sociedad dividida entre sujetos que están en el ámbito público y mujeres que individualmente cada una de ellas va a ser encerrada en el ámbito doméstico, no viéndose unas a otras no comunicándose unas con otras y con obligaciones de cuidado y de tareas domésticas que le impiden tener tiempo. Las mujeres somos en realidad deudoras de tiempo porque ya cuando nacemos sabemos que seis horas de nuestro día van a estar aplicadas a una tarea doméstica. Entonces, el tiempo es una escasez, hay pobreza de tiempo diferencial para las mujeres. Entonces, eh, no tenemos ese ámbito de encuentro nosotras como mujeres. Y cuando los varones se reúnen y se ven entre ellos, creen que pueden hablar por la humanidad, porque nadie los desmiente, porque hay condiciones de privilegio que comparten y de las cuales no hablan, porque como las comparten, consideran que esas son condiciones de universalidad. Esta idea de que eh, el sujeto abstracto se. Identifica con el sujeto poderoso masculino esta idea androcéntrica, es muy propia del liberalismo. Ese sujeto abstracto del Estado liberal es un sujeto lleno de privilegios que no se enuncian porque los comparten entre sí y solo se enuncia cuando alguien no los tiene. Cuando alguien dice. Hay una discriminación por color de piel, nadie piensa que es porque es un sujeto blanco. Si hay una discriminación por sexo, nadie piensa que es un varón. Si hay una discriminación por orientación sexual, nadie piensa que es heterosexual. Si hay una discriminación por edad, nadie piensa que es un joven, eh, piensa que es o un viejo o un niño. Bueno, de la misma manera, todas las condiciones hegemónicas, entonces, son eh, eh, presupuestas cuando se organiza el Estado en función de esos sujetos. Todos los demás quedamos afuera. Las mujeres no hemos participado en el contrato social. Y eso significa que si las mujeres como organizaciones sociales y muchas otras organizaciones, porque son pobres, porque son indígenas, porque son afrodescendientes, porque son discapacitados, porque son minorías sexuales, muchas otras alteridades que no son las hegemónicas, no entran en el diálogo social, no solo el mercado discrimina, el Estado también discrimina porque no hemos entrado en ese contrato. Entonces, tiene que haber un trípode, tiene que haber un trípode entre el Estado. No es que Estado y mercado sean tan antagónicos que no pueden acordar acciones en común. Y en, esto en ciencia es muy importante, porque sí se puede hacer una política científica donde eh, el Estado, por un lado, y las empresas, por el otro, colaboren, eh, eh, armen coaliciones y puedan generar riqueza para el país y puedan generar patentes y puedan generar... Eh, productos que sean necesarios para el desarrollo del país, orientar la ciencia en función de los modelos de desarrollo, todo esto se puede hacer. Pero tienen que estar allí los movimientos sociales, tienen que estar las fuerzas sociales, como un tercer aspecto de demanda, de intervención y de llamar la atención acerca de cuáles son las voces que cuentan en esa convivencia democrática, que no son todas las voces. Entonces, quiero decir, si nosotros estamos en la academia, una de las cosas que tenemos que pensar es que debemos trabajar como feministas para la afirmación epistémica de las mujeres, porque así como esa carrera de filosofía que va a estar en el sustrato de cualquier otro conocimiento, porque esa es eso es lo que hace la filosofía, ser un presupuesto y ser una, una base crítica de cualquier otra disciplina de conocimiento, si es absolutamente eh, misógina y absolutamente patriarcal y absolutamente androcéntrica, lo que va a ocurrir es que se generan teorías en las cuales, si las mujeres no nos encontramos identificadas, creemos que somos nosotras las que estamos en el error. Porque esas teorías, científicas sobre todo, están suficientemente garantizadas por ya eh, dos siglos o tres de modernidad que implican que están aceptadas socialmente como verdades. Entonces, si yo tengo subjetivamente una percepción que me aleja de la verdad objetiva aceptada por la sociedad, creo que yo soy la que está en el margen, la que está delirando, la que está loca, la que está descentrada. Cada una de las mujeres se ha sentido descentrada hasta que se encontró con otras mujeres y vio que ese descentramiento no dependía de algo individual, sino de algo colectivo, que es la construcción de género que se hace dentro de una sociedad. Lo que nos falta es ese espacio de encuentro para, para legitimar nuestras intuiciones, legitimar nuestras percepciones, y a esto llamo hacer afirmación epistémica, y no solo las mujeres. Muchos de estos grupos discriminados, de los cuales siempre la mitad son mujeres, por supuesto, porque... Podremos hacer una política para intervención de los mapuches, pero son los y las mapuches. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres mapuches dentro de su propia comunidad mapuche? Eh, afortunadamente, los feminismos comunitarios están trabajando. Eh, no solamente el patriarcado colonial, sino también los propios patriarcados internos de sus propias comunidades. Entonces, es algo, es un trabajo que están haciendo las propias mujeres de los pueblos originarios. Entonces, esta afirmación epistémica es una afirmación importante. ¿Por qué es importante? Porque haciendo esta afirmación epistémica, en primer lugar, se saca del plano individual la discriminación para ponerla en el plano de las estructuras sociales. Y al ponerla en el plano de las estructuras sociales, es obligación del Estado intervenir para poner igualdad allí donde hay desigualdad. Y entonces podemos separar dos conceptos que son distintos. El concepto de diferencia, porque las personas somos muy diferentes, que era lo que resaltábamos con Sarita en ese artículo que leíste, la diferencia que está en el plano ontológico en el plano metafísico, la diferencia entre las personas, de, en la naturaleza entre los sujetos, y la idea de desigualdad, que es una idea política. por qué la diferencia genera desigualdad? desigualdad es un concepto político que se opone a igualdad. entonces, no es lo mismo desigualdad que diferencia. cómo hacemos para que la desigualdad, no, la indiferencia no implique desigualdad? tenemos que analizar cuáles son esas estructuras que desconocen la diferencia, porque entonces se va a revelar que el único sujeto capaz de igualdad es un sujeto que está en paridad de muchísimas otras condiciones de privilegio. Solo un pequeño conjunto de sujetos privilegiados tienen eso que supuestamente se nos garantiza a todas las personas, que es la igualdad. Cualquier cosa que se vaya del privilegio me aleja de la igualdad y me sumerge en la desigualdad. Tengo que poder hacer como feminista, Académica, esta distinción política, tengo que poder, una vez que me afirmo en una disciplina, poder hacer un trabajo crítico del de androcentrismo que hay en las propias disciplinas, que hay en el derecho, que hay en la política, que hay en la medicina, eh, que hay en la economía, eh, todas las disciplinas, y por supuesto las disciplinas científicas también. Hay un trabajo eh, ya de más de 30 años de epistemología feminista donde las propias disciplinas van a ser. Eh, puestas en, a la luz crítica de la crítica epistemológica del feminismo. Hay un concepto interesante que es el de injusticia epistémica, un concepto de Miranda Fricker, una epistemóloga inglesa. Ella dice, eh, ¿por qué no hay justicia? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué vamos a hablar de la injusticia en este plano epistémico? Porque ocurre que cuando no registramos de la misma manera, la autoridad en las voces de los sujetos, lo que estamos haciendo es construir injusticia desde el propio derecho. Es decir, una mujer va, vos mencionaste un caso al comienzo y me parece que es un caso muy interesante para eh, analizarlo desde este, desde este concepto de injusticia epistémica. Es, una mujer va a decir que sufre violencia y lo más probable es que se la descalifique, que se minimice, que se le diga que lo tiene que resolver de una manera privada en su casa que le pregunten por qué hizo ella para producir ese acto violento por parte de su pareja. Es decir, hay una serie de prejuicios que funcionan desconociendo la autoridad de la voz de esta mujer sobre su propia experiencia. La experiencia de las mujeres queda deslegitimada. Su discurso cuando ellas son testigos, las mujeres no hemos tenido la imposibilidad de ser testigos en juicio hasta pasados mediados del siglo XX. ¿Por qué no podíamos ser tomadas como testigos en un juicio? Porque se suponía que nuestro, nuestra, nuestra habla era de por sí una mentira. Esta idea de Eva, ¿no? De Eva eh, religiosa. Bueno, la mujer engaña, por lo tanto, ¿cómo vamos a tomar en serio su palabra? Todavía funciona el, la falta de valor de la palabra de una mujer frente a la palabra de un varón en un testimonio. La palabra de un pobre frente a la palabra de un rico. La palabra de un obrero frente a la palabra de un patrón. ¿Qué palabra? La palabra de un banquero frente a la palabra de un deudor. ¿A qué palabra se le da crédito y a qué palabra se la descalifica? En esto consiste una parte de la injusticia epistémica, a la que llama Miranda Fricker injusticia testimonial. Pero hay otra manera de injusticia epistémica, que es lo que Fricker llama injusticia hermenéutica. Injusticia hermenéutica quiere decir que no tenemos los recursos de comprensión para poder reconstruir cabalmente qué es lo que nos está diciendo o nos quiere comunicar esa persona. O bien, que esa persona no tiene manera de dar a conocer con el lenguaje habitual su propia experiencia o su propia demanda. Y esto es una cosa que podemos aplicar, por ejemplo, al discurso de la diversidad sexual. ¿Cómo han construido los colectivos o las colectivas de la diversidad sexual la manera de hacer eh, comprender sus propias experiencias como experiencias de discriminación, de crueldad, de violencia? ¿De qué manera han podido expresarla? Es algo sumamente trabajoso. ¿Cómo son escuchadas las mujeres cuando... Quieren interrumpir un embarazo. ¿Qué crédito se le da y cómo pueden expresar de dónde surge su necesidad de no continuar con ese embarazo? Porque es un modo de tortura obligar a una mujer a continuar un embarazo no deseado. Porque los modos de embarazarse son múltiples, no siempre es porque se tienen relaciones sexuales consentidas con fines de procreación. Por lo tanto, hay múltiples experiencias y no siempre. ¿Son tomadas en serio las palabras o pueden las mujeres o pueden grupos que están siempre muy fuera de los modos aceptables de plantear las cosas o expresar las cosas construir sus propios conceptos para poder hacerlos valer y transmitir su experiencia? Esa experiencia no es comprendida o no es posible expresarla y esto configura otra parte de la injusticia que es la injusticia hermenéutica. Entonces, ¿qué nos correspondería como... Eh, como parte de la academia, nos corresponde colaborar con esta eh, colaborar con una justicia epistémica, con una afirmación epistémica, no trayendo sacando nuestros saberes de la universidad y llevándolos a otros sectores como si fueran verdades que se las concedemos como regalo a segmentos de la población que no han llegado a la universidad, sino abriendo una escucha atenta, una escucha sensible, a otras maneras de interpretación del mundo, a otras maneras de interpretación social que buscan legitimarse y trayendo esas voces para ser reconsideradas las verdades de la academia a la luz de todo lo que ha quedado fuera de la sanción académica. Y esta es una obligación que tiene que ver con eh, modos de desjerarquizar los saberes. Sé que hay una... Eh, un movimiento muy importante eh, dentro de Chile, que es el movimiento de la red de investigadoras, algo que conocí cuando, cuando viajé al Congreso Futuro, eh, creo que fue en enero del 2018 eh, o del 2019, no me acuerdo muy bien ahora, eh, probablemente tengamos pronto un encuentro con la gente de Congreso Futuro, así por Zoom, alguna cuestión en las redes. Eh, pero allí ya estaba formándose esta red de investigadoras, una red muy potente a la que leo, a la que sigo con sus investigaciones, porque tiene una autoafirmación muy importante, pero es una autoafirmación dentro de las disciplinas que es muy relevante. Y yo creo que además de esa autoafirmación hay que hacer esta apertura a otros modos de expresar saberes, a otros modos sociales de describir la naturaleza, de describir los bienes sociales, de describir... Eh, las formas de explotación de la naturaleza, nuestro vínculo con la vida, todas estas cosas deben ser redescritas de maneras de habilitar voces múltiples. En cierto modo, la pandemia pone en crisis los discursos instituidos. Eh, una de las propuestas que vos me hacías era pensar de qué manera se ha hecho en América Latina la gestión de la pandemia y cómo podríamos pensar en el futuro. Eh, las universidades, cuando esta pandemia pase. Y ahí tengo un par de observaciones para hacer, y voy a ser breve porque me encantaría dialogar con vos, Javier y ver cómo lo estás viendo también vos, y por ahí si hay gente que nos escuche y quiere también dar su opinión. La gestión de la pandemia en América Latina nos hizo, eh, al menos al mí, a mí, me hizo llevar algunas sorpresas. A mí me encantaría decir porque soy socialista, que hubo una política de derecha y una política de izquierda. Pero no es así. Hubo tanto izquierdas como derechas patriarcales y androcéntricas que gestionaron la pandemia de una manera muy cruel, privilegiando cierto tipo de relaciones de sujetos dominantes y abandonando a sujetos dominados. Esto se hizo en Brasil, donde hay un gobierno de derecha, pero también se hizo en México, donde hay un gobierno que supuestamente es de izquierda. Entonces, no es que la diferencia es solamente entre modos de manejar el, el Estado o, insisto en esto, un privilegio de mercado o un privilegio de Estado, sino que el desconocer la multiplicidad de los sujetos sociales, la diversidad de los sujetos sociales, y la posibilidad de incidencia entonces en una propuesta de gestionar la vida de otra manera, poner la vida en el centro, hacer una gestión de la vida y no solamente una gestión de la economía o una gestión de la política. Pensar el cuidado en el centro. El feminismo nos propone una política del cuidado y una economía del cuidado. ¿Qué quiere decir eso? Nos propone que el propio Estado tome en sus manos pensar de manera central que todo ser humano necesita cuidado y que el Estado debe poner recursos para que ese cuidado se pueda llevar adelante. Que el cuidado no debe ser ni feminizado, porque no somos las mujeres las únicas responsables del cuidado, en una sociedad donde, en una sociedad solidaria, en una sociedad donde hubiera una comprensión del dolor humano y las personas nos comprometiéramos con el bienestar de las otras personas. Todos los sujetos tendríamos que ser entrenados en el cuidado o entrenadas en el cuidado. Nosotros vemos una, un estereotipo de lo femenino y lo masculino, donde las mujeres desde muy temprana edad vamos a ser socializadas para la empatía, para el cuidado, para la responsabilidad por la otra persona, cuidando bebés, cuidando muñecos, haciendo juegos de rol donde cocinamos y donde limpiamos y donde hacemos cosas por el bienestar de los demás, mientras los varones van a ser entrenados desde la pequeña infancia en el individualismo, en la competitividad y también en la violencia. Es decir, que los modos en que construimos subjetividades nos dan después un resultado en el cual se nos dice a las mujeres, bueno, ustedes eligen carreras más sociales y los varones eligen carreras más competitivas, más económicas. No, es que estamos, es una especie de embudo en el cual somos conducidas y conducidos a determinados modos de vida. Si ponemos el cuidado en el centro, si creemos que la sociedad merece que las personas nos cuidemos unas a otras, todas las personas tendríamos que ser entrenadas en el cuidado. Pero más importante todavía, no solo no debe ser feminizado, no debe ser privatizado. Es decir, no puede ser que la resolución del cuidado se haga dentro de cada familia, porque hay familias que tienen recursos y otras que no. Hay familias que pueden cuidar y otras que no pueden cuidar. Entonces, si el cuidado queda librado, lo que cada familia puede hacer en el ámbito privado. Y el Estado se desentiende de políticas públicas al respecto, políticas de salud, de educación, políticas hacia la, la infancia, políticas hacia la vejez, eh, políticas hacia los padecimientos mentales, políticas hacia las adicciones, políticas hacia la discapacidad. Estoy mencionando los condenados de la tierra. Estoy mencionando los sujetos que no son útiles como sujetos económicos porque no producen y no consumen en la medida en que el mercado quiere. Bueno, si no ponemos el cuidado en el centro. Todos estos sujetos van a quedar librados a la posibilidad de que en el ámbito privado alguna mujer los cuide. Entonces, el último eslabón sería, debe haber políticas públicas de cuidado, es decir, no debe ser el cuidado... Ni feminizado, ni privatizado, ni mercantilizado, porque el mercado no, se, no es un buen distribuidor de igualdad y no es un buen distribuidor de derechos. Por supuesto que si soy una mujer privilegiada, puedo tomar otra mujer como empleada que cuide a mis hijos, que limpie mi casa y que se haga responsable y me libero de las tareas de cuidado y me puedo ir al ámbito público a tener un cargo público o a ejercer eh, una vida académica. Pero no se trata de eh, sostener una línea. Eh, de matrilineal digamos de mujeres que van sucediendo a otras mujeres cada vez más vulnerables haciéndose cargo de las tareas el estado tiene que estar allí dando recursos entonces la cuestión sería creo que la pandemia pone en crisis la concepción de qué está en el centro y qué en la periferia de la vida social pone en crisis esto porque es una urgencia por poner el cuidado en el centro si no hay cuidado de la salud va a haber una realmente un diezmo de la población espantoso e indirectamente también un derrumbe económico que ya lo está viendo incluso en los países más desarrollados entonces poner el cuidado en el centro implica pensarlo de modo feminista pensar el cuidado de modo feminista implica replantear la economía y replantear la política en el orden del cuidado e implica no pensar el cuidado como algo materno implica defeminizarlo desprivatizarlo y desmercantilizarlo, pensarlo como política pública. Eso es un escenario posible futuro. Si nosotros pensamos, y con esto voy a terminar, ¿cómo hacemos una perspectiva de la pandemia? En este momento estamos en el medio de una crisis, de una crisis tremenda a nivel planetario. Esa crisis a nivel planetario deja en la, a la mirada pública muchísimas fragilidades y muchas maneras de... Organizar las sociedades que ya no vamos a aceptar porque estamos viendo el precio. Estamos viendo el precio del, eh, de, del extractivismo como mecanismo económico. Estamos viendo el precio del desprecio de la naturaleza eh, y de la violencia sobre la naturaleza, de la depredación. Estamos viendo el precio de la marginación. Estamos viendo el precio de la pobreza. Todos esos precios los estamos viendo. Entonces, no vamos a volver a un estado anterior. Porque si había manifestaciones en Chile por lo que pasaba en diciembre del año pasado o en enero, no quiero pensar lo que va a ser a la vuelta de la pandemia. Tenemos que ir planteándonos un escenario. Ahora, hay dos maneras, eh, cuando, los que hacen teoría de la prospección, eh, cuando se plantean escenarios futuros, tienen dos términos para pensar los escenarios futuros. Un término que es los... Futurables y un término que es los futuribles. Los futuribles son los futuros posibles. ¿Cuáles son los futuros posibles? Bueno, viendo la enorme crisis que hay, una cosa que sabemos es que de esta crisis no podemos hacer prospecciones de continuidad. Cuando nosotros hacemos prospecciones en general, lo que se hace es... Eh, Pensar el futuro repitiendo el pasado. Entonces qué va? hasta, digamos que hasta la, hasta la pandemia. Lo que podíamos pensar era que en el futuro una cosa iba a suceder a la otra siguiendo la línea de lo que venía pasando, como una continuidad, una continuidad inductiva. Es decir, sabemos el, el próximo paso porque repite el anterior. Esto ya no va a ocurrir porque estamos en un en una crisis global tremenda. Y la incertidumbre hace que no podamos marcar el paso futuro inmediato. No sabemos cuál va a ser el paso inmediato. Esta crisis, que es una crisis de paradigma, ¿no? como señalaba Thomas Kuhn cuando decía, cuando se conmueven todas las convicciones, pero además se conmueven las relaciones sociales, el reconocimiento social. Una de las cosas que se conmueven en este momento es quiénes son los líderes de opinión. Aquellos que... Antes no iban a ser discutidos y ahora muestran su fracaso total. ¿Quiénes son esos países tan importantes y tan del primer mundo que estaban a salvo de todo y que podían tener todas las respuestas? ¿Cuáles son esas voces que estaban en los márgenes? Por ejemplo, las de la ecología, las de repensar eh, nuestra relación con la naturaleza, las de otras formas de producción, eh, las de otras formas humanas de convivencia, de organización social, las del feminismo. ¿Por qué está siendo más escuchado el feminismo? Porque esta organización social eh, con una función de reciprocidad, eh, no, con una lucha contra todas las formas de discriminación y de opresión, es un discurso, en este momento, un discurso posible, porque esa crisis ha puesto los liderazgos en, en, en riesgo, en duda, y entonces podemos escuchar otras voces. Ahora, los futuros posibles. Pensando, por ejemplo, cómo podría Chile responder a la construcción de un sistema de ciencia, tecnología e innovación donde el Estado se comprometiera. Parte de la experiencia de Chile, a diferencia de Argentina, que tiene un sistema estatal fuerte y que entonces ha producido desde eh, lecturas del genoma, ensayos de la de vacuna, ha, pro, ha producido, por supuesto, insumos, eh, barbijos y montones de necesidad máscaras montones de, de respiradores la sociedad respondió produciendo eh, precisamente porque reconvirtiendo incluso industrias para producir bienes que en este momento son urgentes y no podíamos importar y no podíamos traer de otros países en parte por la pandemia y en parte por la pobreza bueno ese sistema respondió a una emergencia nacional. Chile a lo mejor tuvo que recurrir a vínculos internacionales porque no tenía un sistema nacional tan constituido. A lo mejor un futuro posible en Chile es armar un sistema de ciencia técnica e innovación que tenga un perfil de intervención estatal importante. Ahora, esto es un futurible, pero un futurable es no, dentro de los futuros posibles los futuros deseables. Y ahí es donde me parece que el feminismo puede ingresar con más fuerza. Puede ingresar una utopía feminista como futuro deseable dentro de los futuros posibles. ¿Cómo queremos que sea ese sistema de académico, ese sistema de producción de saberes? ¿Cómo queremos que se instalen allí medidas afirmativas, medidas de paridad, eh, lógicas del cuidado, modos de, de eh, de, trans, de transferencia social de los saberes, modo de ingreso de otros saberes en diálogo con los saberes científicos, eh, otras construcciones en el sistema de salud, eh, ver de qué manera la interdisciplina eh, nos ayuda a poder hacer llegar a más personas aquellos bienes sociales que se producen. Bueno, eh, creo, mi invitación sería, al pensar estos escenarios futuros, pensarlos desde una perspectiva feminista, no solo como futuros posibles, sino como futuros deseables. Y el momento es este, porque esa transferencia del pasado al futuro se rompió, se rompió de una manera dramática y no en un país, en todo el mundo. Mm. América Latina tiene recursos naturales, algo que es un bien escaso en, en el resto del mundo. Podemos pensar... Entonces, un futuro deseable desde una perspectiva feminista en la academia, en conjunción con los movimientos sociales, y yo creo que es algo que está dentro de nuestras probabilidades, no es algo tan utópico y lejano como quizás habríamos podido pensarlo el año pasado. Hoy se me presenta a mí como algo absolutamente posible y absolutamente cercano, entonces mi invitación sería a pensar cómo sería ese futuro deseable, esa academia mucho más abierta a lo social, mucho más abierta a lo democrático y también abierta a la paridad de género. Diana, muchas gracias. Eh, tenemos pero millones de comentarios en el chat. Eh, agradecer, por cierto, a todas y todos quienes nos están acompañando hoy día, eh, realmente estoy sin palabras, siempre me hace muy bien escucharte, bueno, igual yo tengo que confesar algo, conozco a Diana hace demasiados años y sí. ha sido eh, una de, de mis importantes eh, formadoras en materia de, de género y feminismo, de hecho Diana me conoció cuando yo no era feminista, de hecho, eh, no, es y en parte ella también. Una así. joven estudiante de izquierda, todavía sin demasiadas <laughs> críticas feministas. Claro, una típica estudiante de la Universidad de Chile, era bien joven, pero con el tiempo fui eh, mejorando. Bueno, para hacer un resumen, creo que abordaste efectivamente todo lo que desafiantemente te puse y me voy a quedar con algunas cosas a propósito de este, esta, estos futurables, el futuro deseable. Eh, yo te mandé un, un artículo. Eh, a modo de, de, de alentar la discusión, que, dice, que se dice algo así como dice el COVID-19, eh, porque ha revelado que eh, los investigadores tienen que o han estado haciendo eh, estudios sobre inmunidad eh, y sobre sistemas de inmunidad en diferentes sexos desde hace años atrás. Y es porque efectivamente... Es muy importante, y esto lo ha develado la, la, la pandemia también del COVID-19, este artículo está en, el, en un medio que se llama The Conversation, que es un medio australiano, que es muy interesante y que efectivamente hace, hace esta invitación que tú decías desde la epistemología. Y desde la epistemología, nosotros en, en la Unidad de Igualdad de Diversidad, que aprovecho para mandarle un cariñoso saludo a todo nuestro equipo de trabajo, a Daniela Marci, que en... El, nuestra encargada, a Camila Muñoz, nuestra psicóloga, a Karim Berlien, que está ahora encargada de nuestro campus Santiago, pero también es mi co-investigadora en, en, en varios aspectos, y bueno, ya Felipe, eh, que no, también nos, nos está ayudando. Eh, hemos trabajado con mucho esfuerzo con otra colega también que se está incorporando al equipo, que se llama Rocío del Oso, eh, y hemos invitado a algunas facultades a reflexionar sobre la transversalización de género en los currículos. Y ha sido súper fuerte eh, encontrarnos con resistencias institucionales también y con resistencias epistemológicas respecto de cómo aplicar el género en el currículum. Y ahora la pandemia nos está indicando que es mucho más necesario de lo que pensábamos, no solamente aplicarlo en el currículum para abordar el COVID-19, sino que también para abordar la universidad y con todas sus precariedades, antes de que empezáramos ya no advertía, o sea, además, muchas personas han tenido que reconvertirse, muchas profesoras académicos y académicos han tenido que eh, reconvertirse, aprender a usar estos software, que para nosotros, lo, la gente un poco más joven, es mucho más fácil, lo podemos hacer rápidamente, pero las personas ya que tienen edad un poco más avanzada, ha sido eh, bastante complejo, entonces... Y bueno, y dentro de esto también se ha quedado develada... Eh, eh, la crisis del Estado, o sea, la crisis de esto, del Estado como concepto. Que este Estado, claro, tú dices que en Argentina hay, un, hay una política de desarrollo científico mucho más avanzada. Nosotros en Chile tenemos un Ministerio de Ciencias que está recién naciendo, que tiene dos pesos de presupuesto y tres gatos trabajando. Eh, y ha sido súper complejo porque las políticas científicas jamás han conversado con las metas país. O sea,. Nosotros el, no, no, no tenemos dentro de nuestro pensamiento la posibilidad de pensar en algún momento tener un premio Nobel, por ejemplo, como cuando no sé la primera vez que fui a Buenos Aires, pude entrar a la Casa Rosada y veía así, bueno, acá están nuestros premios Nobel en una sala y era claro y ahí se nota la, la mayor presencia del Estado. Si la está viviendo un proceso constituyente que es bien impresionante a propósito de lo que tú mencionabas con estos roles. Eh, tanto que han tenido estos presidentes donde eh, como eh, Jair Bolsonaro y, y en Brasil y, y Andrés Manuel López Obrador en México, que lo que han hecho justamente, además de preocuparse de la economía, finalmente, eh, ha sido exponer a la ciudadanía a esta, esta pandemia, eh, donde además las comunidades científicas tampoco han sido escuchadas, algo pasó con la universidad, en Chile es mucho más potente porque la academia se aleja de la política y hablar de política en la universidad es algo muy feo. La gente se dice oprístinamente que no tiene una posición política y por eso tenemos economistas que, que son eh, puestos en el centro de la discusión y a, a quienes se les, se les pide que opinen de política social, de educación, de vivienda, de salud, eh, sin tener los conocimientos necesarios para eso. Y eso también responde a cuestiones epistémicas neoliberales que han sostenido la academia, particularmente en Chile. Ni hablar del tema de la ciencia política, que es una cosa impresionante cuando uno habla de que todos quieren medir las calidades de las democracias, como si la democracia fuera un bien de consumo que nosotros pudiéramos ofrecer y reparar, eh, cuando en vez del debate de la calidad de la democracia deberíamos haber tenido un debate sobre... Qué tipo de democracia necesitamos en América Latina, donde se, se metía todas estas cositas a una regresión estadística y se ponían a medir y mostraban modelos súper sofisticados, donde además se aparentaban cuestiones como no sé prensa libre que nunca hemos tenido en Chile, cada vez eso se nota mucho más la falta de pluralismo de prensa. Entonces eh, estamos frente a un desafío completo de repensar finalmente la sociedad. Y sobre todo, y por eso lo instalamos en la universidad, que tiene que ver con esto, con el desafío epistemológico, con el desafío del conocimiento. Y acá, para no monopolizar la palabra y dejar a Diana que, que siga, eh, eh, por favor, ilustrándonos, hay un par de preguntas que me parecen muy interesantes. Creo que hay una exalumna mía de la católica por acá, que se llama Ana Padilla. Y a quienes también a mis queridos estudiantes y queridas estudiantes les hago leer, por supuesto, tus textos. Ella pregunta a qué, eh, ¿cuáles son los límites del feminismo? Se corre el riesgo de creerse el nuevo paradigma universal y marginar otros paradigmas o epistemes? Me parece una pregunta muy interesante. Sí, Hay es otra una pregunta, pregunta que es también que dice, es muy interesante. Hay otra pregunta que dice, ¿qué están llamadas las mujeres que aún tienen el pensamiento patriarcal en sus vidas? tanto por cuestiones de costumbre como por eh, de desconocimiento del feminismo, ¿cómo motivarlos hacia el feminismo? Eh, ¿Los sujetos colectivos pueden tener cuidado en el centro? ¿Qué rol juegan los estados latinoamericanos en eso? Otra pregunta, también para romper las estructuras rígidas de la academia, ¿socializar el conocimiento tiene como prioridad la epistemología feminista? Esto, esto es bien interesante. Y por último, hay una cuestión que a mí me parece fundamental, a propósito justamente de, eh, de un debate que se está dando en el feminismo sobre la inclusión o no de las disidencias, de las mujeres trans, de la exclusión de, esta, de estas otredades, eh, que, que está teniendo mucha relevancia a propósito de, de estas corrientes como radicales eh, eh, trans excluyentes que creo que es un debate que se va a reinstalar o que se va a instalar y se está instalando con fuerza en España, por ejemplo, en México también hemos en Argentina también se está dando también Entonces, bueno son eh, muchísimas preguntas otra pero son como para, otra, para otro encuentro que podemos Perfecto. programar pero, pero por favor. Digamos, excede completamente mis posibilidades hoy no pero sí me gustaría comentar algo con respecto primero agradezco agradezco que estén allí agradezco estas preguntas que están pensadas y sentidas también, ¿no? Son preguntas de compromiso profundo con, con un movimiento social, no solamente con las ideas. Así que agradezco estas preguntas. Eh, yo creo que el feminismo no, es un, no tiene como pretensión el modo de un pensamiento hegemónico, de ninguna manera. Eh, un aspecto relevante del movimiento de mujeres eh, feminista es su enorme diversidad su enorme pluralidad, el diálogo permanente incluso entre antítesis en las cuales podemos pensar, por pensar dos nada más, muy fuertes, esta polémica de si el feminismo solo es de mujeres o podemos integrar otros sujetos, identidades trans o incluso varones, pensar entonces quién es el sujeto del feminismo, quién es el sujeto del feminismo, el sujeto político, el sujeto de acción del feminismo. Esa es una polémica. Algunos dicen, algunas dicen sí, otras dicen no a estas aperturas. Otra polémica muy importante es el tratamiento de la prostitución, de la prostitución y también de la cuestión de eh, maternidad subrogada o gestación subrogada, que tiene que ver con la mercantilización de los cuerpos. ¿Hay una propiedad patrimonial sobre mi cuerpo y yo puedo comprarlo, alquilarlo, venderlo, cederlo a cambio de dinero? Esto es una forma de sumisión, de sometimiento. Podemos hablar de trabajo cuando hablamos de prostitución, o tenemos que hablar de esclavitud sexual o de explotación sexual. Esto también es una polémica muy fuerte. Y estas dos posiciones antagónicas conviven en un movimiento de mujeres y en un movimiento feminista que, sin embargo, avanza en acciones en común. Entonces, no creo que haya un pensamiento hegemónico no podríamos decir el feminismo es ahora el pensamiento dominante no porque no tiene la aspiración de hegemonía no hay un pensamiento feminista hay una pluralidad de feminismos y de corrientes muy diversas que están en tensión y en diálogo ahora esta tensión este diálogo no lo debilita yo creo que lo fortalece realmente creo que es parte de la fortaleza del feminismo mantener esas tensiones mantener tensiones críticas permanentemente con respecto a la inclusividad o no, eh, que me parece un tema súper eh, importante y urgente, porque tenemos que pensar eh, si como feminista acompañamos o no acompañamos determinado tipo de luchas, en particular las luchas por la diversidad de género, las luchas por las identidades, las luchas por avanzar en los derechos, por ejemplo. Eh, en Argentina se está trabajando ahora en la justicia un proyecto de cupo laboral trans. Entonces, pensar que las personas trans van a tener una medida de acción afirmativa específica. Hoy se firmó un convenio del Banco Nación para aplicar un cupo laboral trans en trabajadores y trabajadoras del Banco Nación. Quiere decir que estamos hablando de, de medidas afirmativas de tipo laboral. Para una población minoritaria, no solamente en número, minoritaria en su tratamiento, en su marginación, en su manera muchas veces de no incluir eh, las diferencias de una, eh, en paridad de derechos, eh, tratando de compensarlas con estas medidas afirmativas. Esto está acompañado por una enorme parte del movimiento feminista. De hecho,. El propio movimiento de la diversidad reconoce que muchos de sus argumentos y de sus luchas están inspirados en lo que fueron las luchas muchas décadas atrás del movimiento feminista. Ahora, los avances del movimiento de la diversidad generan muchas veces un recelo, sobre todo en feministas que sienten que han luchado décadas para ser nombradas en política, para que se diga mujeres y se hagan normas específicas que afecten las vidas y los cuerpos de las mujeres, y que cuando lo logran aparece otro sujeto que tacha a mujeres y pone otra cosa. Por ejemplo, se discutió el aborto en el 2018 en el Congreso de la Nación y hubo una petición muy razonable, porque teníamos desde el 2012 una ley de identidad de género de varones trans, diciendo la ley de aborto no es solo para las mujeres. Cualquier persona, cualquier sujeto que tenga una corporalidad capaz de gestar y de parir, es una corporalidad que puede tomar la decisión de gestar o no gestar y por lo tanto de abortar. Entonces, ese sujeto que eh, va a ser el sujeto sobre el cual impacte la libertad o no de abortar, la decisión o no de abortar, ya no somos solos las mujeres. Entonces se buscó un, un eufemismo, no un eufemismo, una manera global de hablar de cuerpos gestantes, bueno, las personas capaces de gestar y la verdad es que no fue una buena solución porque dejamos de nombrar a las mujeres y dejamos de nombrar a los varones trans también. No es que solo no nombramos eh, a las mujeres, tampoco nombramos a los varones trans en su identidad específica. Entonces, eh, yo creo que hay un problema con la cuestión de la taxonomía, digamos, de las clasificaciones de las identidades. Cuando yo trabajé, como, como contaba Javiera, como defensora del pueblo, trabajé siempre el tema, bueno, digamos que trabajo en feminismo y sobre todo en temas de diversidades hace ya casi tres décadas, ¿no? En feminismo hace cuatro. Pero entonces, eh, cuando comencé a trabajar temas de diversidad, la diversidad era la diversidad de orientación sexual. El tema eran gays y lesbianas, pero todavía en, una, en un pensamiento muy binario en cuanto a las identidades. O sea, hay cuerpos de varones identidad masculina, cuerpos de mujeres, identidad femenina, pero su orientación sexual puede no ser heterosexual. Pero seguía habiendo un binarismo sobre los cuerpos. Este binarismo se rompe fuertemente en la década del 90 en Argentina por la irrupción de las identidades travestis. La identidad travesti tiene una expresión de género, si es una travesti, de varón a mujer, como era la enorme mayoría, una, una identidad de género que no se corresponde con el género que le fue asignado al nacer de acuerdo con su genitalidad. Entonces, si nació con una genitalidad de varón, va a expresar su género como un género femenino en su vestimenta, en sus modales, en, su, en, en el elegir un nombre, en la identidad autopercibida, pero va a mantener su genitalidad. Entonces, ya no puedo poner en el mismo orden cuerpo e identidad de género. Las corporalidades dejan de ser binarias porque es la irrupción de la intersexualidad como una demanda del no binarismo de los propios cuerpos. Entonces, irrumpe el no binarismo de los cuerpos, irrumpe el no binarismo de los géneros y se rompe el alineamiento de cuerpos, géneros, identidades y deseos. Y también la relación entre deseos y prácticas sexuales, porque puede haber prácticas sexuales que no necesariamente se correspondan con tener una orientación sexual fija pueden ser exploratorias, pueden ser producto de las circunstancias o lo que fuere. Pero entonces se deconstruye, estallan los conceptos vinculados con la identidad en la década del 90, como muchos otros conceptos, porque es el momento del postmodernismo, del postestructuralismo, hemos revisado muchísimos conceptos en ese momento, y lo que ocurre son políticas entonces que van a responder a esta deconstrucción. Cuando las, cuando las políticas de identidad de género resultan Finalmente eficaces en el matrimonio igualitario, que yo recuerdo cuando fui hace dos años, estaban discutiendo en Chile y yo dije cuáles eran mis opiniones en relación con el concepto de familias, con el concepto de adopciones, de paternidades, maternidades, etcétera, vinculado con la cuestión de orientación sexual, pero también esta ley de identidad de género, que implica una enorme libertad en relación con que ahí cambia algo que mencionamos hoy al comienzo de nuestra charla, que es la autoridad epistémica. Cuando una persona eh, transgénero quería vivir su propia identidad, tenía que hacer un pedido a la justicia de reconocimiento, y la justicia ponía dos peritos, un médico y un psiquiatra, que eran los que iban a decir si la persona tenía o no la identidad que decía tener. Es decir, la autoridad sobre la identidad de género la tenían dos disciplinas científicas terriblemente androcéntricas y muy restrictivas en relación con una condición de normalidad que habían puesto esas mismas disciplinas normalidad psíquica y normalidad biológica entonces allí no era el propio sujeto el, pro el sujeto hacía la demanda y la ciencia le decía que no y entonces no tenía derecho o si la ciencia le decía que sí es decir le decía el juez sí efectivamente esta persona por ejemplo Diana Mafia tiene un cuerpo de mujer pero su identidad subjetiva es de varón el juez me iba a decir bueno muy bien le voy a conceder el cambio de identidad y el cambio de nombre para que sea acorde con su identidad, pero usted ahora se me opera y se me hace varón. Es decir, no podía mantener mi genitalidad de mujer. Tenía que hacer un cambio completo de corporalidad en relación con esa identidad. No es algo raro en Chile, donde estaba prohibida la homosexualidad, pero se facilitaron las operaciones de cambio de sexo y en los 90, cuando no había estos, este acceso en la Argentina, iban a Chile a operarse. Porque, ¿cómo era el chiste? Yo no puedo como mujer enamorarme de otra mujer, pero una de las dos se puede transformar en varón, operarse y ahora somos heterosexuales. Como la homosexualidad era un delito penal, y esto no es tan antiguo en Chile, es relativamente reciente, como era un delito penal, lo que había era una facilidad para reconvertir la propia identidad física. Entonces, todo esto, creo yo, se deslegitimó como recursos y aparece en Argentina, en nuestra ley de identidad de género la afirmación de la identidad en manos del propio sujeto. La identidad de una persona es la percepción subjetiva que tiene la persona y el Estado tiene que aceptar esa identidad. Si yo quiero ir a hacer un cambio de identidad, voy a una oficina administrativa del registro civil y digo, vengo a hacer mi cambio de identidad porque me percibo como varón y me anoto, me, me cambian el nombre y me dan otro documento, rompen mi acta, no lo no rompen, pero guardan mi acta de nacimiento y solo la puedo requerir yo misma o un juez o jueza. Y me hacen otro acta de nacimiento porque el Estado reconoce que cometí un error asignándome en un género en el que no me percibo. Entonces, el acta de nacimiento va a decir que nací varón y me va a reconocer con ese nombre y me van a dar un documento con ese nombre. Y es un trámite administrativo. Entonces, eh, pensar el cambio en esa autoridad que antes tenía la medicina, la psiquiatría y la justicia, y ahora tiene el propio sujeto y no interviene nadie más. Ese, ese giro copernicano en la autoridad epistémica es un giro político enorme bueno yo creo que el giro político que falta es que dejemos de agregar letras a la sigla porque lo que ocurre cuando nosotros decimos que una persona es transgénero o es travesti o es intersex eh, o es no binaria o es este bueno lo que estamos diciendo es que la puedo describir en función de un conjunto de reglas. Hay una normativa sobre las identidades. Ser mujer implica una normativa, ser varón implica una normativa, pero ser gay, ser lesbiana, ser bisexual, ser intersex, ser eh, travesti, ser transgénero, ser transexual, también ser queer, ser no binario, también implican normativas. Desde mi punto de vista, la posición feminista en relación con la diversidad es, debe ser incluyente pero además debe ser disidente, disidente en relación con la norma. No porque todas las personas seamos diferentes en nuestras identidades sexuales, sino porque no debemos aceptar normativas que nos digan cómo debemos vivir nuestras vidas. Para inscribirnos en una identidad en la cual nos reconocemos. Porque esto que nos pasa de decir, bueno, las lesbianas no son mujeres, como se ha dicho durante. Algunas lesbianas dicen de sí mismas no somos mujeres. Cuando eh, Monique Vitig decía las lesbianas no son mujeres, lo que quería decir es la definición de mujer que la hace dependiente de un varón heterosexual, con un sexo destinado a la procreación, etcétera, eso no es una lesbiana. Por lo tanto, si ser mujer es eso, las lesbianas no somos mujeres. Bueno. Esa expresión, las lesbianas no son mujeres o no somos mujeres, eh, que excluye entonces y califica y eh, entonces desde afuera se pone un rótulo y una norma, es trasladable a cualquier otra de las identidades que se van sucediendo, donde la comunidad de esa identidad le dice a una persona lo que es o lo que no es. Entonces, para eliminar esta eh, autoridad externa sobre la propia identidad lo que tendríamos que abandonar son normativas sobre la identidad de género. Y es más, yo creo que el camino es que en algún momento, así como se consideró que la orientación sexual era irrelevante para conformar un matrimonio y una familia, ya no es relevante, lo fue durante un siglo y medio. Bueno, ya no es relevante la orientación sexual. No es que tenemos que ser un varón y una mujer para que se nos considere matrimonio, pareja y familia. De la misma manera eh, que en nuestros documentos. En el siglo XIX y principios del XX figuraba el color de piel, el color de ojos, los rasgos raciales y se consideró irrelevante después. De la misma manera, creo que el camino es la irrelevancia de las normativas de género en relación con nuestras propias subjetividades. Entonces, si quiero pensar en un feminismo que eluda cualquier modo de opresión, también tengo que eliminar la opresión de las normativas sobre la identidad. Esta es mi opinión, la estoy diciendo de una manera un poquito eh, taxativa, pero por supuesto está abierta al diálogo, pero será un diálogo que tendremos que tener otro día. Querida Diana, muchas gracias por, eh, por todo. Eh, oh, siempre quedamos con gusto a poco. Eh, pero ya habrá más tiempo para invitarte, eh, para profundizar después los aspectos más de teoría política. Yo creo que eso también es importante, pero, pero eh, este, este último punto nos queda un poco eh, eh, pendiente. En esto. Así es que, bueno, te agradecemos mucho tu tiempo, les agradecemos a todas y todos quienes están viendo esta conferencia. Llevamos un montón de, de, de ratos, si es que ya es tiempo de dejar de descansar a Diana. Muchas gracias. Y, gracias, Gabriel, Bueno, campeonato. también agradecer eh, a Gabriel por eh, la ayuda en los controles eh, de, la, de eh, la dirección de extensión. Y bueno, me despido también. Eh, esta es una de mis últimas actividades también que me toca ya en la unidad, porque me voy a estudiar. Así es que eso, muchas gracias. Muchas gracias por permitirme terminar mi, mi gestión en esto también. Y muy agradecida por, por todo por conocerte y compartir este tiempo. Gracias, hasta pronto, Javiera. Gracias.